Sí, realmente es una alegría porque mañana va a ser la primera vez que nos reunimos todos los centros educativos que de algún modo dependen de Cáritas Diocesana y Villa María. ¿Cuántos son? Y seremos un total 150, 160 niños, más los adultos, casi 300 personas. Mañana van a participar, aparte de los niños, los coordinadores de cada centro, las coordinadoras diocesanas de dos centros en particular, y gente de Cáritas Diocesana, también el padre Sebastián Luna, que es párroco de la parroquia de Lourdes, y es muy posible que tengamos la visita de nuestro padre obispo también. ¿Es como un cierre de actividades del año? No es esencialmente un cierre, sí un motivo para encontrarnos, y ya les va a contar Rita qué nos une en particular, qué actividad particular hay. Pero el motivo es poder compartir en un momento del año lo que trabajamos todo. Y bueno, va a haber una tarea particular que Rita te la va a contar. Bueno, esto surge a raíz de nosotros todo, cada 3 meses nos estamos juntando con las distintas coordinadoras de los centros y surge de que los chicos escriban un cuento o que se haga, que ellos lo narren, que lo imaginen. Y a través de ese cuento la idea era llevarlo a una obra de títere o a una obra de teatro. Entonces se decidió que cada centro hiciese lo que le gustaba más y mañana se van a representar. Y a lo que apuntamos, porque va a haber un jurado, pero el jurado no tiene que evaluar quién estuvo mejor. Acá lo que se busca es ver los valores que ellos han reflejado en cada historia y así el año que viene nosotros tener más motivos para trabajarlo, para un nuevo año de apoyo. Nosotros lo que queremos hacer ver, lo que como centros y como iglesia, lo que estamos haciendo por estos niños. Para nosotros cada niño es una planta a la cual tenemos que tratarla con mucho amor. Y la planta esa tiene que dar los frutos, pero frutos para su propia vida, no para nosotros. Entonces, que elegimos el naranjo. Ellos son, cada niño es una planta con un fruto. Y nosotros luchamos para que ese fruto, la planta, ¿cómo hay que mantenerla? Hay que cuidarla, regarla, darle mucho amor para que salga derechita. Eso es lo que nosotros queremos para cada niño.